Anás fue designado sumo sacerdote de Israel, entre los años 6 y 15 después de Cristo, por el procurador romano Quirino. Hasta que el procurador romano Valerio Grato, el que después dejaría su cargo en manos de Poncio Pilato, le removió del puesto para más tarde concedérselo a Caifás, su yerno. En aquellos tiempos Israel estaba gobernado por la mano de hierro del poderoso Imperio Romano. El Templo de Jerusalén era el corazón de la vida religiosa y cultural del pueblo de Judea. En el año 18 después de Cristo Caifás fue nombrado sumo sacerdote por el procurador romano de Judea, Valerio Grato, sustituyendo a Simón ben Camitus. Casado con la hija del ex sumo sacerdote Anás, se mantuvo como máxima autoridad religiosa judía durante toda la administración de Poncio Pilato, sucesor de Grato, ocupando el cargo durante 18 años. En el año 36 fue destituido por el procurador Vitelio. Caifás fue uno de los líderes intelectuales, junto con su suegro Anás, de la conspiración que logró la condena a muerte de Jesús de Nazaret, mediante la crucifixión. Su frase más famosa fue: conviene que muera uno solo por el pueblo y no que perezca toda la nación. Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos 49 al 53. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día acordaron matarle. Sin embargo, más allá de sus altisonantes palabras, el único sentimiento que embebía el alma de estos religiosos judíos, era un cruel resentimiento y una intolerante envidia. El mismo procurador romano de entonces, Poncio Pilato, conocía el alma perversa de estos malvados jerarcas. Y por tal motivo no quería matar a Jesús, convencido de su total inocencia. Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículos 9 y 10. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. En este vídeo conoceremos la vida de estos dos sumos sacerdotes, que influyeron de sobremanera en la condena y crucifixión de Jesús de Nazaret. Y, al final, veremos el modo en que murieron. Por aquel tiempo la política romana en la región buscaba la convivencia pacífica y la paz entre la población, tratando de evitar, así, cualquier tipo de rebelión o revuelta armada que perturbara la sumisión del pueblo judío al César de Roma. Para ello, se consideraba de suma importancia establecer buenas relaciones con el Sanedrín del templo, cuyos sacerdotes influían en la vida religiosa y espiritual de todos los habitantes de la nación. Las visitas y sacrificios en el templo eran inherentes a todos los judíos, por lo cual, los sacerdotes que ejercían su autoridad espiritual allí eran considerados de mucha importancia política para los romanos. Anás y Caifás, entonces, emergen de esta manera como dos personalidades preponderantes en la vida de todos los judíos, y de gran importancia política en aquella región del imperio. Ambos pertenecían a la secta de los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos, en oposición a la secta de los fariseos, que sí creían en ella. Su posición en el templo, como sumos sacerdotes, los ubicaba en un estrato de poder y toma de decisiones en los asuntos referentes a lo espiritual y religioso, cuyo poder e influencias tomarían gran relevancia en la decisión acerca del arresto y posterior muerte de Jesús en la cruz. Anás fue sumo sacerdote en varios periodos, describiendo así la importancia de este personaje. Comenzó en el año 6 después de Cristo hasta el 15 después de Cristo, siendo removido por el procurador romano Valerio Grato, predecesor del famoso Poncio Pilato. Consiguió una continuación de la apropiación del importante cargo a través de su propia familia, donde le sustituirían su yerno Caifás, y luego sus propios hijos a través del tiempo. Anás tenía bajo su cargo la inspección de los rituales y sacrificios que se realizaban en el templo, y verificaba el estricto cumplimiento de las leyes espirituales que regían la nación judía. Por ello, Anás era considerado como un elemento político muy valioso para los procuradores romanos. Debido a que el Templo de Jerusalén era un centro visceral en el control y toma de decisiones en la cultura judía, también tenía el control sobre la economía del templo, en especial en las mesas de los cambistas que le reportaban suculentos dividendos.
mesas que Jesús volcó y luego echó a latigazos a los estafadores, purificando de ladrones el templo, descrito en el Evangelio de San Mateo. Este hecho fue uno de los tantos que enfureció a Anás y Caifás, por obvias razones. Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Caifás, en su caso, fue designado sumo sacerdote en el año 18 después de Cristo. Se casó con la hija de Anás. Ambas familias eran muy ricas y formaban parte de lo más exclusivo de la aristocracia judía. Del mismo modo que su suegro Anás, Caifás asumió el grado de poder e influencia en todos los asuntos del templo. Constituyó la continuidad de una dinastía sacerdotal que mantendría un control total sobre la vida espiritual y religiosa de la comunidad judía. Fue por ello que las obras y predicación de Jesucristo confrontaron abiertamente con la esencia espiritual malvada e hipócrita de la mayoría de los sacerdotes del concilio judío. Jesús mantuvo una tensión en aumento contra el liderazgo del templo, al anunciar mensajes que lo consideraban a sí mismo como el Cordero de Dios y Salvador del mundo. Cuestiones que ponían en peligro la supremacía religiosa tanto de Anás, de Caifás, como de todo el Sanedrín. Los cuales acordaron en su conjunto en matar al Mesías. Fue en ese contexto que, por orden de los sacerdotes, Jesús fue arrestado y obligado a presentarse a prestar declaración delante de Anás primero, y luego delante del mismo Caifás. Durante los interrogatorios, Anás y Caifás buscaron desesperadamente pruebas que incriminaran a Jesús como culpable de blasfemia e intentos de rebelión. Cuestiones absurdas, sin sentido e inventadas maliciosamente, puesto que los sacerdotes judíos ya habían decretado la sentencia de muerte aún antes del arresto. Debido al hecho de que la nación judía estaba bajo ocupación romana, los sacerdotes del templo no podían condenar a muerte a ninguna persona, sin antes que se celebrara un juicio delante de los magistrados del emperador. Por ese motivo Jesús fue entregado al procurador romano de entonces, Poncio Pilato, para que éste efectuara el juicio y posteriormente ejecutara al acusado. Anás y Caifás estuvieron a la cabeza de la decisión de matar a Jesús. No inspirándoles otro sentimiento más que una vergonzosa envidia, y el miedo de que el rey de los judíos terminara con sus importantes cargos en el templo, y los correspondientes beneficios de poder y beneficios monetarios que conllevaban los mismos. Fue entonces que Pilato, pese a estar convencido de la inocencia de Jesús de todos los cargos presentados en su contra, azotó, condenó y crucificó al Hijo de Dios. Queriendo congraciarse con los jerarcas judíos y mantener así la paz en la región. Previendo cualquier tipo de revuelta entre el pueblo que los sacerdotes del templo pudieran incitar. Luego de la probada resurrección de Jesucristo, Caifás incitó a los romanos a declarar que los discípulos habían robado el cuerpo. Iniciando así una despótica persecución en contra de los discípulos de Jesús y de todos los cristianos conversos. Puesto que los consideraba una amenaza para su propia autoridad religiosa y política. Incluso Caifás tuvo activa responsabilidad en la muerte por apedreamiento del joven Esteban. No obstante, en el año 36 Caifás es destituido por el procurador Vitelio. Finalmente en el año 70 los romanos destruyen Jerusalén y, conjuntamente con ella, el famoso templo judío. Como el mismo Jesús había profetizado. Entre las llamas y el horror de la guerra, Caifás es capturado por los legionarios romanos y arrastrado sin compasión por un carro de guerra a través de la derruida ciudad. Así murió Caifás, miserablemente, con su cuerpo despedazándose sobre las calles de la tomada Jerusalén en la que tanta influencia había esgrimido. La muerte de Anás no fue menos dramática. Al comprobar y convencerse de que había matado al Mesías, se volvió completamente demente. Y en su desquiciada locura, reventó su cabeza contra una pared. En el año 69 después de Cristo, un tal Matías, nieto de Anás, fue el último sumo sacerdote en regir los ritos y sacrificios del templo. Poco antes de su completa destrucción por parte de las legiones romanas comandadas por el príncipe Tito, hijo del emperador Vespasiano. Tal como la Santa Biblia lo profetizó en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida a Mesías, mas no por sí,
y el pueblo de un príncipe que ha de venir a destruir a la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.